6.000 participantes son los que el próximo 19 de octubre van a medir sus fuerzas en la carrera de ultrafondo más exigente que existe, la desértica. Una importante prueba deportiva que ha sido presentada este mediodía por el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, los máximos responsables del Tercio Rey Alfonso XIII de la Legión, organizadores de la carrera, y los alcaldes de Almería y Roquetas. La desértica cumple ya 3 ediciones, poniéndose de manifiesto que se ha consolidado como una de las pruebas de estas características que, junto a la africana de Melilla y la cuna de Ceuta, son las más importantes y duras que se celebran en la actualidad. Constará de 2 categorías, la de los corredores en bicicleta de montaña, que tendrán que enfrentarse a 100 kilómetros que deberán realizar en un máximo de 12 horas, y los 70 kilómetros de recorrido para los marchadores, que tendrán un tiempo máximo para llegar a la meta de 16 horas. Un trazado, el de la desértica, que este año incluye novedades, como el cambio del emplazamiento de la salida, que será al inicio de la Rambla Federico García Lorca, junto a las Almadrabillas, donde el día anterior se celebrará la Feria del Corredor y la recogida de los dorsales. Sin olvidar que también se ha modificado la llegada a Roquetas, donde estará ubicada la meta, para así, en ambos casos, poder dar a conocer a los participantes estos 2 núcleos urbanos. También se ha aumentado el número de participantes, 3.000 marchadores y 3.000 corredores en bicicleta, superando los más de 5.300 participantes de la edición anterior. Destacando que tal es la importancia y el calado de la desértica que a los 15 minutos de abrir el periodo de inscripción se cubrieron los 6.000 puestos, quedando en lista de espera 3.000 personas. Como curiosidad, señalar que el participante de mayor edad en modalidad de bicicleta tiene 72 años y en la categoría de corredores 80, siendo la mayoría de la totalidad de los participantes de otras ciudades, sin olvidar que un nutrido grupo de militares del Reino Unido también van a participar. La desértica, como bien han explicado el presidente de Diputación, los mandos de la Legión y los alcaldes de Almería y Roquetas de Mar, ponen a prueba la capacidad de sacrificio de sus participantes, a la vez que destaca por potenciar los valores de compañerismo y solidaridad y la superación. Una prueba que, como cada año, se convierte en el mejor escaparate para mostrar al mundo la belleza de los paisajes de los 7 municipios que atraviesa, nuestra rica gastronomía y aún a turismo y deporte, generando riqueza y empleo.